En un mundo donde los servicios de inteligencia de los países llevan una garra oculta, un espía, una niña Clementes y una asesina, llevarán a cabo una misión muy importante: formar una familia. En esto consiste este anime, así que sentate porque esto es Spy Family. O Spy por Family, o Spy X Family. Familia de espías. Resumen en 10 minutos, más o menos. En alguna parte del mundo, hay dos naciones teniendo una especie de guerra fría enviando espías, asesinos y demás, a la otra tratando de conseguir información y superarse entre sí. Estas son la nación del este, Ostania, la cual quiere empezar una guerra, y la del oeste, Westalis, la cual quiere frustrar dichos planes. Y de esta última viene nuestro protagonista, conocido por su apodo Twilight, un rubio fachero reinteligente, precavido, fuerte, el cual fue abandonado desde muy botija y desde entonces se gana la vida como espía para Westalis en la nación de Ostania. Se hace pasar por otras personas usando disfraces, máscaras o iniciando relaciones que no le generen nada solo para cumplir con su trabajo, y cuando lo termina se va. Sí, suena re hijo de puta si lo digo así, pero en eso consiste su laburo. Y un día, después de completar una misión, le llega a otra donde debe acercarse para investigar a un tal Donovan Desmond, el cual parece estar amenazando la paz entre el este y el oeste, pero como el señor Donovan está siempre custodiado en su casa y no sale de la misma a menos de que sea para ir a las reuniones del colegio de su hijo, Twilight tiene como misión conseguir una esposa e hijo para actuar como familia e inscribir al engendro en el mismo colegio que el hijo de Donovan para acercarse a él como otro padre y poder investigar qué trama. Pero para eso tiene 7 días porque las inscripciones en el colegio terminan en una semana, así que alquiló un departamento para andar de encubierto. Se presentó como un psiquiatra llamado Lloyd Forger y se fue a buscar a un niño a un orfanato clandestino, donde de todos los pendejos que habían, había una llamada Anya que destacaba no solo por el color de pelo, sino que también porque parece ser muy inteligente. Todo porque hizo un crucigrama re complicado, así que dijo, me la llevo. Y resulta que la gurisa esta no es que sea inteligente, sino que es telépata. O sea, que lee mentes. A ver, si lee mentes, ¿qué dice acá? Fa, mucho texto. Resulta que es un experimento conocido como el 007, que no se note la referencia, a la cual por ser telépata siempre la abandonaron, haciendo que estuviera de orfanato en orfanato, de familia en familia, cambiando de apellido constantemente solo porque no quieren una hija telépata. Que yo digo, una hija con superpoderes, quien no querría, ¿no? Aparte, pelo rosa, cuernito, fue un experimento y encima tiene superpoderes. Sospechoso. El caso es que se fue con Twilight a su nueva casa y ahora serían llamarlo Forger. Pero, como dije, la gurisa es telépata y justo está obsesionada con los espías. Su serie favorita es de espías, actúa como espía y leyendo la mente de su nuevo padre se enteró de que este es un espía, así que anda rompiendo las bolas todo el día con eso. A todo esto, Twilight no sabe que ella es telépata porque a ella la traumaron con que si lo dice, la van a abandonar, así que simplemente lee sus pensamientos y actúa en base a eso, haciendo que la obra llamado Lloyd no entienda a los niños. Así que se compró una banda de libros para aprender a ser padre. Y un día que debía ir a buscar información, la dejó encerrada porque no dejaba de seguirlo para todos lados, y ella, aburrida, siendo una gurisa curiosa, buscó entre las cosas de él, encontró sus aparatos de espía y se puso a jugar con una radio, con la cual terminó dando un mensaje a un tipo al que le robó información dando su ubicación y haciendo que ellos vayan hasta su depto. Secuestran a la niña y le plantaron una emboscada al prota. Obviamente Lloyd los caga piña sin problemas, pero uno lo golpea por la espalda dejándolo inconsciente y llevándoselo al jefe. Aunque cuando llegan, Twilight había cambiado de cuerpo con uno de los matones, consiguiendo escapar con Anya, llevarla para afuera y decirle que vaya a la comisaría de la vuelta de la esquina. Todo para que la lleven a un orfanato de nuevo porque se arrepentía de haberla puesto en peligro porque se sintió identificado con ella por no tener padres, para luego volver, cagarlos a piñas a todos, amenazar al jefe con que deje de molestar exponiendo toda la información que tiene sobre su hija, y ya tranquilo estaba volviendo a casa, pensando en otra forma de completar el plan sin un hijo, hasta que se cruza con Anya, la cual estaba esperando para volver porque como leyó su mente, sabía que quería mandarla de nuevo al orfanato, así que ni en pedo iba a querer volver, lo que significa que nuestro prota sí se quedó con Anya. Empezó a encariñarse con ella bajando la guardia por primera vez ante alguien, le ayudó a estudiar para el examen de admisión del colegio hasta el cansancio, del cual la aprobó de pedo con la nota mínima, pero lastimosamente, un día, le llegó una carta del mismo colegio para una reunión para conocer al padre y madre de la niña sin excepción. Ah, qué problema, dijeron, porque no hay una madre en la familia, así que próximo objetivo, conseguirle una madre a Anya y una esposa al prota. Y acá es donde entra Yor Brair, una mujer de 27 años que perdió a sus viejos de chica y se hizo cargo de su hermano menor, la cual trabaja como empleada de a saber quién y a la cual sus compañeras de trabajo habían invitado a una fiesta, todo para humillarla porque la discriminan por estar soltera a esa edad. La tachan de rara, de que nunca va a conseguir pareja, de que seguramente debe ser una espía por no tener a nadie en esa edad, que de hecho tampoco se equivocan mucho porque no es una espía sino que es una asesina. Fue entrenada desde muy pendeja cumpliendo trabajos hasta la actualidad con su seudónimo Thorn Princess, o sea,
princesa Espina. Y después de cumplir un trabajo asesinando a un traidor de la patria, como se le rompió el vestido más elegante que tenía, tuvo que ir a que se lo arreglaran para poder ir a la fiesta, donde casualmente se encontraba nuestro prota para comprarle ropa nueva a Anya, quien se sorprendió al no poder notar la presencia de esta mujer y que encima ella notó cómo lo miraba a la lejanía, y como excusa a eso, este dijo que era porque le parecía una hermosa mujer, a lo que ella se sorprende y de una piensa en invitarlo a la fiesta de sus compañeras haciéndose pasar por su novio para que dejaran de burlarse de ella, y él aceptaría solo si ella lo acompaña a la reunión de padres haciéndose pasar por su esposa. Todo bien, ¿no? Cada uno consigue lo que quiere y Anya, una madrastra temporal asesina, la cual se enteró de esto porque también le leyó la mente, pero justo el día de la fiesta, el prota debía realizar otro trabajo porque se estaba atrasando con unos pagos, así que junto a su compañero de confianza y armador de juguetes de espía Frankie, se fueron a robar unas joyas, pero tardaron tanto en ese trabajo que Yor quedó esperando sola para ir a la fiesta y pensando que el prota la dejó plantada, así que se terminó yendo sola, donde obviamente se burlaron de ella por ir sin pareja, y es entonces cuando llega el prota, todo ensangrentado por la huida del robo, pero llegó, excusándose de que era un paciente demente el que lo había atacado, porque recordemos que se hace pasar por psiquiatra, y terminó presentándose como el marido de Yor, porque sí, estaba tan exaltado por la escapada que confundió novio con marido y dijo que estaban casados, pero bueno, después de que la mina que la invitó se frustrara porque Yor tuviera un esposo más apuesto que el suyo, e intentara sin éxito humillarlo enfrente de todos humillándose a sí misma, se fueron de la fiesta, donde empezaron a ser perseguidos nuevamente por los tipos a los que el prota les robó, así que a correr de nuevo, juntos cagaron a piña a los perseguidores, cada uno sorprendiéndose del otro, y terminan tomando la decisión de casarse después de que el prota, siendo todo un caballero, tira una granada a los malos y con el anillo del seguro le propone matrimonio con una explosión de fondo, re épico, así que se casaron. El prota pidió a Frankie que le hiciera unos papeles falsos de la boda de hace un año atrás y empezaron a hacer cosas de familia para ir adaptándose, fueron a la ópera, a un museo, a comer, pero Lloyd venía pensando que la misión fracasaría porque Yor y Anya no son espías profesionales, así que para despejarse un toque fueron a una plaza donde vieron como un tipo le robó la cartera a una viejita, así que empezaron a correrlo hasta atraparlo, haciendo lo que un espía nunca debe hacer, llamar la atención. Pero bueno, al final se acercaron más como familia, ponele. Y después de practicar durante un buen tiempo la entrevista de admisión, llegó el día, así que fueron a la escuela donde desde el primer momento que pisaron la entrada estaban siendo puestos a prueba, siendo observados en todo momento por los docentes y el intendente, que tiene un lente en un solo ojo, que no sé cómo se llama de hecho. A ver, lente de un ojo. ¡Un monóculo! Muy bien, así que serían observados todo el tiempo por este intendente que tiene un mono en el culo. Y les pusieron pruebas como que qué harían al ver a un niño que cayó en el desagüe, prueba que pasaron sin problemas a pesar de ensuciarse porque llevaron una muda de ropa demostrando ser muy precavidos. Luego hubo un accidente donde los animales escaparon atacándolos a todos, donde Lloyd salvó a un niño y Yor atacando sus puntos vitales calmó al líder de la manada, teniendo efecto sobre el resto de los animales rompiéndose la ropa otra vez, pero tranquilos porque tenían otra muda de ropa más. Sí, fueron demasiado precavidos, diría yo. Y un extra fue mostrar respeto a la estatua de un pelado que no me acuerdo quién era, pero sé que era muy importante, así que le sumó puntos con el intendente que tiene un mono en el culo que tan obsesionado está con la elegancia que no deja de gritarlo todo el rato. Hasta que llegaron a la entrevista real, donde entre el intendente del mono en el culo junto a dos más, les hicieron una banda de preguntas las cuales habían practicado y todo iba bien. Hasta que uno de los intendentes, el gordo bigotudo machista este, empezó a faltarle el respeto a Yor, todo por los celos de que su mujer lo dejó y perdió la custodia de su hija, envidiando a las más familias que eran felices, haciendo enojar a nuestros padres, pero conteniéndose porque si no reprueban el examen, así que en vez de cagar a piñas al gordo, Lloyd le dio un fuerte golpe a la mesa diciendo que había un mosquito y acotando: si les faltan el respeto a la familia de sus estudiantes, tal vez nos equivocamos eligiendo esta escuela para nuestra hija. Sorprendiendo todavía más al intendente con el mono en el culo, el cual sí, este sí se desquitó dándole un buen estate quieto en la ñapi al gordo, pero no aprobó, o eso nos hicieron creer, porque está en la lista de espera. Si un estudiante llega a no presentarse, ella tomaría su lugar aprobado. No sé, un invento raro que se hicieron para dar más trama. Pero bueno, después de 3 días aprobó y como premio, esta pidió recrear un episodio de su anime favorito de espías, donde el espía salva a la princesa en un castillo, así que el prota, siendo un buen padre, le pidió a la agencia de espías que le alquilaran el castillo para ellos y que mandaran a todo el personal disponible para lo que podría ser la misión más importante de sus vidas, actuar. Sí, Lloyd hizo cosplay del espía del anime en un anime de espías. Enfrentó a todos sus compañeros de la agencia e incluso enfrentó a su falsa marida, hasta que esta se resbaló porque al parecer estaba borracha cayéndose y durmiendo ahí mismo. Salvó a la princesa Anya y se gastaron una banda de guita de la agencia en esa estupidez. Todo por el bien de la misión, obviamente. Luego de eso pasaron un par de cosas, como que el prota fue a actualizarse con la información de la misión, donde le dijeron que en la escuela hay una especie de puntuación, donde con un buen comportamiento y buenas notas le dan a los estudiantes una estrellita y consiguiendo 8 formarían parte de los grupos élites de la escuela llamados estudiantes imperiales. Los mejores de todos, por así decirlo, pero que si tienen mal comportamiento o malas notas, en vez de una estrellita les dan un rayito, que al igual que las
estrellas, consiguiendo 8 tienen una consecuencia. En este caso, la expulsión. Así que la misión de ahora es 1. Que Anya se convierta en una de los estudiantes de élite. Y 2. Acercarse al hijo del tal Donovan, Damian Desmond, el cual es un pendejo egocéntrico infumable y que debería hacerse su amiga. Pero bueno, el tema es que el prota ya veía complicado el que Anya fuera de élite, así que optaba más por el que se hiciera amiga del pendejo. Pero, mientras él se informaba, Yuri y Anya fueron a buscar el uniforme de la escuela. Después fueron de compras y a la salida intentaron robarles, porque los que van a la escuela solo son gente de plata, así que los malandros dijeron, si tienen el uniforme seguro vamos a conseguir mucha guita. Pero no esperaban que esta inocente niña de pelo rosa tuviera de madre a una asesina profesional entrenada, así que Yor defendió a su falsa hija, haciendo que los chorros se cagaran hasta las patas y salieran rajando. Y luego empezó a entrenarla para que supiera defenderse sola. Le dijo que si la molestaban o algo, que se aguantara y pusiera una sonrisa para parecer madura, pero que si ya no aguantaba y quería irse a las piñas, que lo hicieran cuando nadie la viera. Por lo que el primer día, Anya conoció al infumable de Damian y a otra gurisa más llamada Becky Blackbell. Y el Damian este empezó a molestarla por no ser de gente importante tanto a ella como a la otra gurisa, siendo que Anya empezara mostrando una sonrisa como le dijo su madre, hasta que no aguantó más, se fijó que el profe no estuviera viendo y le dio tremenda piña, haciendo no solo que no empezara una buena relación con el pendejo, sino que también le dieran un rayito. El primer día, pero bueno, que no panda el cúnico, porque Papi Kun tiene un plan C, que Anya se disculpe con Damian para volver a intentar el plan B. Y para ver que todo saliera bien, fue a espiar a su propia hija a la escuela. Se infiltró y observó, pero cuando esta intentaba disculparse, Becky se lo impedía, así que tuvo que separarlas por un rato y sí, finalmente Anya consiguió acercarse a Damian, pero cuando iba a disculparse, empezó a escuchar los pensamientos de los amigos de este, donde no paraban de insultarla de todos lados haciéndola llorar, y terminó disculpándose con esta carita tierna que ven acá que hay, por Dios. Y gracias a que estaba llorando, le llegó el corazón a Damian, haciendo que este se sonrojara, y creo que se enamoró de ella. Creo, todavía no sé. Pero el caso es que por la vergüenza y no saber qué decir, le dijo que nunca la perdonaría y salió corriendo. Así que nada, F. Y a la noche, Lloyd la ayudaría a estudiar. Y con ayudaría me refiero a que la tendría exigiendo que aprenda sí o sí todo para por lo menos conseguir buenas notas. Y ella, intentando leer su mente, solo escuchaba sus pensamientos sobre la misión, de que debe salir bien, que paja tener que depender de una pendeja, que esto, que aquello. Así que se estresó y se fue llorando al cuarto, haciendo que el prota se empezara a cuestionar sobre la misión, y Yor terminó diciéndole que debe entender que no puede sobreexigirle a una niña porque por ahí no es de su interés tener las mejores notas, que tiene que disfrutarlo para hacerlo bien, haciendo que este entienda que la misión no va a hacerse de un día para otro y que quiere empezar a comportarse como un mejor padre. Así que cuando fue a disculparse con Anya, vio que esta se había puesto a estudiar sola por él y por la misión, aunque él no sabe que fue por la misión, pero sí vio que se puso a estudiar. Se entiende, ¿no? A todo esto, el hermano de Yor, Yuri, que se supone que se encontraba fuera por trabajo, llegó a la ciudad haciendo que este quiera ver a su hermana después de tanto tiempo, pero en el camino se cruza a un amigo suyo, quien casualmente es el novio de la compañera de Yor, intentó humillarla en la fiesta, quien le dice que Yor estaba casada desde hace un año, le da la enhorabuena y el hermano quedó re duro, pensando ¿por qué no me lo contó? Pero bueno, por otro lado, el hermano tiene un trabajo peculiar. Dice que trabaja en el Ministerio de Exteriores, pero en realidad trabaja para las fuerzas de seguridad de Ostania. O sea, que trabaja cazando espías de Westalis como Twilight. Y, de hecho, sí, está buscando a nuestro prota porque este labura para una organización de dicha nación. Todos los que fueron engañados por Twilight los interroga torturándolos de las peores formas, poniendo una cara sádica demostrando que la locura de hacer sufrir a gente viene de familia. Y, esperen un momento, poniendo esa cara se parece a Waka de Fire Force. Sospechoso. Bueno, el tema. Yuri no sabe que justo nuestro prota y ahora esposo de su hermana es a quien busca. Así que cuando fue a conocerlo en persona a la casa, empezó a interrogarlo. Todo porque parece ser que está un poquito obsesionado con su hermana. Así que quiere corroborar que su actual esposo es un hombre decente que puede cuidar de la misma. Y el prota le sacó la ficha enseguida de que trabaja en las fuerzas de seguridad por el simple hecho de que conoce los versos que le enseñan a los mismos con historias falsas, cosa que esta repetía diciendo que trabajaba en el exterior. Así que intentaría caerle bien, no más para que no desconfíe de él, diciendo que cuidaría de su hermana incluso si se ve en peligro por un meteorito. Pero a Yuri le pareció extraña una cosa, que se ponen demasiado nerviosos si sus manos se tocan accidentalmente, así que dudó de si fueran pareja realmente, por lo que les dijo, a ver, chapen. ¿Qué? Sí, comele la boca a mi hermana, dale. Si son pareja no debe haber problema, ¿verdad? Así que para poder hacerlo, porque resulta que Yor nunca tuvo pareja, se empina de la botella del vino para empedarse y ahora sí, ahí va, sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Se va a dar lo más esperado del anime! ¡Sí! No. Porque el hermano, al estar tan obsesionado con ella, no puede verla besando a otro tipo, así que los interrumpió. Y ella tampoco pudo llegar a besar a Lloyd ni borracha, así que se puso nerviosa y dio una cachetada al aire dándole al hermano, mandándolo volar no una, sino que dos veces, porque este dijo
dijo que los labios de su hermana ahora le pertenecen a otro tipo. Porque sí, el flaco este parece estar enamorado de su propia hermana porque ella siempre lo cuidó y llegó al punto de decir que iba a casarse con ella y qué sé yo. Así de enfermo está. Así que se terminó yendo re enojado y triste, pero aceptando que Lloyd parecía ser un buen tipo. El caso es que al día siguiente, Lloyd empezó a sospechar de York, porque si tiene un hermano que trabaja en la fuerza de seguridad, capaz ella fue una excusa para acercarse a él y atraparlo, así que le puso un micrófono para espiarla, pero no consiguió nada. Se disfrazó de los miembros de la fuerza de seguridad para tratar de sacar la información, pero no consiguió nada. Dijo que la dejarían ir si llegaba a tener algún familiar dentro de las fuerzas, pero ella no dijo nada porque tampoco parece conocer el verdadero trabajo de su hermano, así que la dejó ir después de una estúpida excusa de que se equivocaron y qué sé yo. Al final volvieron a casa con él confiando en ella. Sí, medio hijo de puta espiarla, pero bueno, es su laburo, ¿qué se le va a hacer? Volviendo con Anya, está en la escuela, parece que va a tener un partido de quemados donde supuestamente, según rumoreaban entre los alumnos, el que consiga ser MVP en el partido ganaría una estrellita. Así que todos estaban a la expectativa, incluso la misma Anya, quien le pidió a su madre que la entrenara nuevamente y esta lo hizo durante una semana entera. Le enseñó la mejor forma de tirar una pelota, siendo que Anya prende un super tiro potente hasta que llegó el día donde se enfrentaron contra otra clase, la cual tenía un estudiante muy particular llamado Billy, porque más que un niño de primaria parecía un adolescente con esteroides. Pero bueno, al ser tan grande y fuerte, arrasó eliminando a todos los de la clase de nuestra prota, incluyendo al Damian. Un momento, ¿nuestra protagonista en el equipo de otros pequeños contra un tipo grande y trabado jugando quemados? Sospechoso. Llegó el turno de la misma Anya de tirar la pelota y lo hizo como su madre le enseñó. Juntó fuerzas, posicionó sus pies, movió la cadera cambiando el peso para lanzar y fue un tiro tan triste que el botija con esteroides la descalificó enseguida ganando el partido. Pero ninguno consiguió una estrella, porque al parecer no era verdad lo del rumor, así que nada, a seguir intentando. Para esto, Lloyd se enteró que hay varias formas, aparte de estudiar, de conseguir una estrella. Primero porque Anya es pésima estudiante, tampoco es buena en el deporte, tampoco lo es en el arte, tampoco en la música. O sea, es un desastre. Así que la última opción sería contribuir a la sociedad de alguna forma, así que se ofrecieron a ayudar en un hospital. Pero en todas las tareas que le daban, Anya la cagaba, así que los echaron. Pero en el camino, Anya escuchó los pensamientos de un niño en rehabilitación que se estaba ahogando y que no podía nadar, así que fue corriendo a ayudarlo y sí, gracias a ella consiguieron salvarlo. El hospital y la familia del botija quedaron agradecidos con ella, en la escuela le dieron una estrellita, le subieron el ego y ahora el Damian la envidia por adelantarse con la estrellita. Uy, ya va a llorar, le dice. Y la otra pendeja, Becky, le preguntó qué pediría de premio por ser una buena niña, o sea, por conseguir una estrella y toda la bola, a lo que le dio opciones. Entre ellas estaba tener una mascota, un perro, gato, loro, algo de eso. Y Anya pensó, si tengo un perro, le digo al Damián para que el mío sea amigo del suyo, yendo a su casa con mi viejo y así salvaría el mundo. Sí, retierna como piensa que las cosas se solucionan así de fácil. Así que fue a pedir un perro y el prota, como en la agencia le dijeron que si la sobornaba con algo, capaz se motivaba a seguir consiguiendo estrellas, dijo que lo pensaría. Y el perrito no lo vemos todavía, así que a esperar. Siguiendo con la historia, nuestro prota estuvo tomando muchos trabajos de espía diarios debido a la falta de personal por haber sido capturados. Así que venía bastante cansado y ausente dentro de la familia, así que los vecinos empezaron a sospechar y un día se cruzó las viejas chismoseando. Uy, ¿viste a los nuevos vecinos? El padre nunca está en la casa. Encima nunca salen juntos. ¿Seguro tiene a otra? ¿Ay, decís? Y sí, más cornuda debe ser la mujer. Me sorprende que pase por la puerta con tremendos cuernos que tiene. Y para cerrar el orto a las viejas, dijo, el fin de semana vamos de paseo al acuario como una familia normal. Pero justo le dieron un trabajo para arrebatar unos planos de dentro de un pingüino antes que el enemigo, justo el día de la salida, justo en el acuario, y encima llegaron justo también los vecinos chismosos a romper las bolas, así que tenía todo en contra el protagonista. Pero bueno, con la excusa de que quería comprar bebidas, se alejó, se hizo pasar por un trabajador del acuario, se acercó al pingüino, se lo llevó para sacarle los planos, pero justo, llega el enemigo tan hablado que también buscaba dichos planos, que obviamente el prota desenmascaró. Este escapó y como Anya estaba viendo de lejitos, actuó como si el enemigo la estuviera secuestrando para que Yor le diera una patada al tipo clavándolo en el techo. Me sorprendería que el tipo siguiera con vida, la verdad. Una patada de esta mujer y se te reinicia la vida. Te mando un isekai fijo. Pero bueno, el prota consiguió los planos. Volvió con la excusa de que tardó por estar tratando de conseguirle un pingüino a su hija, o sea, uno de peluche. Y de esa forma terminaron bajando las sospechas de las vecinas chismosas. El prota y Yor terminaron jugando con Anya para que esta no se enojara por no dejarla pasar a sus cuartos donde tenían cosas de espías y asesinos, y ahí termina la primera parte de la primera temporada como una familia feliz. Pero tranquilos porque la segunda parte de esta temporada ya está confirmada para este próximo mes de octubre en Japón, así que ya saben. Si quieren que haga un resumen de dicha temporada cuando termine de emitirse, los quiero a todos suscritos a este canal. Si no, no traigo el video. Hay un gran porcentaje de la gente que ve mis videos que no está suscrita y no sé por qué, la verdad. Flaco, si no estás suscrito, suscríbete, no seas ratata. Ponemos una meta de like también. A ver, 100.000 likes. Y si llegamos, no solo traigo
traigo el resumen de la segunda parte de esta temporada, sino que también traigo el resumen de Hunter x Hunter, ya que lo mencioné en el video. Digo, para ver si lo quieren, ¿no? Báñense. No, para eso es Misión Imposible, no de 007. La puta madre. ¡Chao!